Epistolar, antología de lo íntimo. Amor mío, necesito afecto y ternura. Soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras. Eso le escribió en una ocasión María Callas a su pareja Aristóteles Onassis. Él, magnate naviero y una de las personas más ricas del mundo. Ella, la soprano más cotizada del siglo pasado. Los dos de origen griego y protagonistas de una tragedia digna de su tierra. Se conocieron en una fiesta de máscaras en Venecia cuando los dos estaban casados. Él comenzó a mandarle flores todos los días a todas partes. 2 años después, el amor comenzó en el yate Cristina de Onassis, el más lujoso de la época. Ella se entregó a la relación. Decidió abandonar los escenarios para buscar sosiego en ese vínculo. Se cortó el pelo porque él se lo pidió. Se sacó los lentes que siempre usaba porque él lo quiso. Al poco tiempo de conocerlo, no quedaba nada en la vida de Callas, salvo su relación con Onassis. Pero dije que esta es una tragedia griega y una llena de traiciones y de maltratos. Después de 9 años de relación, Callas descubre leyendo el diario que Onassis iba a casarse con Jacqueline Kennedy. En este episodio rescatamos esta carta de una Callas llena de esperanzas, antes de que Onassis mostrara su cara más cruel e inesperada. Lee la actriz y cantante Anita Coh. ...30 de enero... ...1968. Aristo, amor mío, este es un pequeño regalo de cumpleaños, lo sé. Tenés que saber que después de 8 años y medio vividos juntos, te digo desde lo más profundo de mi corazón que estoy orgullosa de vos. Te amo en cuerpo y alma. Y espero que vos sientas lo mismo por mí. Tengo el privilegio de haber llegado a la cumbre de una carrera dura. De haber recibido de Dios la gracia de encontrarme con vos. Como yo, vos también pasaste del infierno a la cumbre. Espero que estemos unidos como lo estamos ahora. Busca, busca. Te ruego que mantengamos soldada nuestra unión para siempre. Porque necesito tu amor. Y necesito tu respeto para siempre. Soy demasiado orgullosa para reconocerlo. Pero espero que sepas que sos mi respiro. Mi mente. El orgullo y la ternura. Si pudieras imaginarte lo que siento por vos, te sentirías el hombre más fuerte y más rico del mundo entero. Esto no es una carta de una niña. Acá hay una mujer herida, cansada y famosa, que te ofrece los sentimientos más frescos y más jóvenes que nadie jamás haya sentido. No lo olvides nunca. Y estate siempre cerca. Igual de cariñosos como en estos días en los que me hiciste sentir la reina del mundo. Amor mío, necesito tu cariño y tu ternura. Soy tuya. Haz de mí lo que quieras. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.